Gracias. ¿Es usted doña Elvira? Sí. Ah, bueno, yo soy Germán, el encargado. Me manda el señor Puente. ¿No ha podido venir él? No, hoy iba de caza. Ah, perdón. Deje, no se moleste. Vale, gracias. Verdaderamente habría que darle una propina al maquinista. Lo que había que hacer es coger el tren en la estación, como todo el mundo. Oye, muy revolucionario te veo. Bueno, vale. Deje, ya voy yo. Vale, vamos para arriba. Sube con mucho cuidado. Ya está, gracias. Adiós, hijo. A ver si vuelve. Y usted también. Adiós. Adiós. En mis tiempos las monjas no pensaban en pantalones. Al menos las decentes. Se nota mucho. Qué vergüenza. Dije que me iba del convento para arreglar mis asuntos. Pero la verdad es que no podía más. Y sigo igual o peor, Tata. Hija, es natural. Basta que un hombre me mire. No sé, un dependiente en una tienda, por ejemplo. Para que las rodillas se me pongan a temblar. Y al menor roce, una taquicardia. Pobre chica mía. Ya lo arreglaremos. Anda, sonríe. Qué guapa te has puesto con estas ondas, Tata. Para ir a Madrid, ¿eh? Anda, tonta, déjame. Mira, ¿te gusta esto? ¿Me vas a hacer un chaquetón? Sí. Con las mangas Wrangler. ¿Cómo puedes acordarte de eso? ¿Cómo iba a olvidarme, Tata? Anda. ¿Y esto qué es? Un recuerdo. ¿De quién? ¿No me lo vas a decir? No, eso no. Bueno.